Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos al negro, ese es el nombre de este perrito que nos encontramos donde andábamos haciendo este video. Y sinceramente, pues fue un viaje que valió mucha la pena, mucho la pena. Y bueno, el negro es un perrito que estaba en la calle. Dicen que lo abandonaron a este perrito en la calle, y bueno, él a veces anda en lo que es las carreteras, y bueno, lo vimos bastante, pero bastante hambriento. Y en lo que nosotros, pues ya habíamos subido, recorrido un poco de kilómetros, pues decidimos, mi hijo y yo, pues decidimos irle a comprar un poquito de comida, un poco de comida para él, porque si lo miramos que estaba. Se le miraba que tenía bastante hambre. Eran como aproximadamente las 7:30, si no me equivoco, 7:30 de la mañana, ya cuando estábamos en este lugar. Y eso nos motivó. Ver este perrito pues en la calle nos motivó a irle a comprar su comida. Vamos a mostrarte en otro video cómo llegamos a conocerlo, desde dónde veníamos para poder lo haber visto. Sinceramente, fue algo muy especial que hicimos en este video. Es algo que no teníamos pensado hacer, sinceramente. Y en lo que vimos la necesidad, pues acudimos pues al lugar donde venden comida para perros y le fuimos a comprar. Bueno, esperamos que no sea la primera. Van a ser muchas veces que vamos a estarlo visitando. Y bueno, vamos a estarle llevando su comidita. Sinceramente, pues estaba súper hambriento. Hasta se le caía la baba el pobre cuando comía su comidita. Estaba muy contento, muy contento. Y bueno, ahí otros amigos se acercaron. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Y bueno, les digo sinceramente, videos como este también motivan a otras personas que estaban afuera, que nos miraron, darle de comer al perrito. Y bueno, tal vez ellos también se animan a comprarle comidita cuando estén este perrito, el negro, cerca de su casa. Hay que cuidar los animalitos, hay que cuidar los animalitos. Si usted va a agarrar un perro, una perrita, pues ya sabe que tiene que hacerse cargo de su baño, de su cuido, de la vacuna. Y bueno, nosotros también pues motivamos a todas las personas de Nicaragua que si miran un perrito en la calle, no sean como los tontos o no sean como que no lo ven. Usted puede hacer algo también. Igual, ve, ahí se acercó otra perrita que estaba aquí cerca de este perro. Y bueno, se le vino a meter. Ella sí está bastante hermosa, se mira bastante cuidadita. Pero él sí, yo empecé a preguntar a qué pasaba con este perrito. Y es que él pues de repente apareció. Hay gente que tal vez no, bueno, digo así, hay gente que no tiene corazón, que tiene animales, y ya cuando los ve viejitos, ya cuando los ve que ya van teniendo unos 8 o 10 años, pues ya se los desechan, los desechan. Vean, yo no tengo no tengo dónde tener perrito, sino pues sinceramente tal vez hubiera sido otra historia, hubiera sido otra historia, porque sí, es un lugar muy pequeño donde vivo, ni siquiera tengo patio. Pero sí, si usted tiene y puede acoger un perrito de la calle. Y bueno, porque sí, ellos pasan y sufren, sufren mucho en las calles, ustedes vieran. Y ustedes saben muy bien lo que pasa a veces cuando ellos andan sobre las carreteras. Sobre las carreteras, y hay muchas personas que les vale cuando andan en las calles y en sus vehículos, en sus grandes vehículos. Y para ellos un perrito de esto pues no vale la pena. Pero sabemos todos nosotros que todos los animales hay que cuidarlo, y si que aportar aunque sea un granito de arena, hay que hacerlo. Y siempre que pasemos por aquí, pues vamos a tratar de buscar al negro. Ese es, así se llama su nombre, dicen el negro. Él se la rebusca, el negro, en las casas aledañas, en este sector donde andábamos. Ahí van a ver el video completo. Estén atentos, mis amigos, que va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. ¿Cómo conocimos al negro?
Y esta perrita que se le acercó a él, pues también un poco hambrienta en la mañana de hoy. Así es que comparte este video, dele like, deje su comentario, qué le parece este video, qué le parece, comente a aquellos que están dentro y fuera del país. Si usted mira un gatito, un perrito, lo que sea, cualquier animalito en la calle, pues si puede aportar, si anda ahí unos pesitos, que no se va a hacer ni más rico ni más pobre. Así es que todos podemos contribuir con todos estos animalitos que a veces pues lo podemos encontrar en la calle y muchas veces andan buscando ellos qué comer, qué comer. Ustedes vieran que cómo se hizo de largo este video, viéndolos a ellos y encantados nosotros de cómo ellos comían. Como les digo, no va a ser la primera ni la última vez. Siempre que estemos por aquí, pues, y andemos para la comidita de él, vamos a pasarle dejando, aunque sea una librita, dos libritas de pedigrí. Y ahí se van a animar otros perritos que andan también ahí en las carreteras, en las calles, a comer. Y lo bueno es que el negro le daba ahí que se acercara. No era un perro odioso, sino pues que dejaba a la perrita que también comiera. Pero ella era un poquito más lenta, era un poquito más lenta. Y bueno, espero que les guste este video. Bueno, ahí como que se puso bravo, se puso bravo. Se puso bravo el negro, famoso el negro, así le dicen en este lugar. Bueno, porque quizá pues él, por lo que veo, no se alimenta muy bien. Por lo que veo, él anda en las calles y lógicamente pues sus instintos animales al ver que otro perrito se le estaba comiendo la comida, porque nosotros no habíamos visto a la perrita sinceramente, sino pues le hubiéramos puesto una parte a cada uno. Si ustedes pueden ver, la perrita está bien gordita, está bien alimentada, y él sí, me dijeron que él es el que anda en la calle. Bueno amigos, comenta este video, dinos qué piensas, dinos qué piensas, dinos qué piensas. Y bueno, comparte el video, coméntalo con tus amigos, con tus familiares. Y el propósito de este video es que ustedes también puedan hacer lo mismo con algún perrito que se puedan encontrar, como este en la calle, en las carreteras. Pueden ustedes también hacer lo mismo. Un gesto como esto, pues, es algo humano, es algo que toca el corazón. Y yo sé que ustedes también, miren los ojitos de él, ustedes también lo pueden replicar. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos los que nos ven desde diferentes lugares, desde diferentes países, que piensan también de este perrito. Bueno, sí, fuera bonito agarrar todos los perros que andan en la calle, los perritos, y buscarles un lugar, ¿verdad? Una casa donde ellos puedan habitar. Pero para eso pues se necesita un lugar, un local, y se necesita de ingreso. Bueno, espero que te guste este video, espero que lo compartas, espero que le des like. Sigue con nosotros en este tu canal nicaragüense, el canal que te lleva las mejores imágenes y videos de Nicaragua. Nos vemos hasta un próximo video.